Que se me ha olvidado la cámara. Aquí. A ver. Te digo, saca un coche que vaya bien y que corra. Y me vienes con esta. Con este clásico. No, no, sí lo tengo y me encanta este coche, pero me vienes con este. Sí, sí, es una preciosidad de coche. Y esto vamos corre. Y esto corre. ¿Y va bien? No va mal. No tenemos que escapar de la poli ahora mismo, así que. Vale. Pues muy buenas y bienvenidos. Ha sido un desagualquía. A otro directo de Grand Theft Auto. Aquí estoy ¿En serio? Con. En serio. Aquí estoy con Zarios en este coche tan especial. Te tiro del tornado. Te tiro. Es que me tiras, pero sí. Es que, tía. Es que. Vamos a ver. Dice: ¿somos ladrones de poca monta o somos ladrones con clase? Somos ladrones sin dinero, eso está claro. Porque vamos en este coche, pero vamos. Que no tenemos dinero. Tienes aquí un clásico y dices que no tenemos dinero. A quien nos vea con este coche dirá: estos son unos muertos de hambre. Pero si este coche se puede robar en la calle y meterlo en el garaje, eso te lo dice todo. ¿Vale? Es que eso te lo dice todo. Cuando un coche lo puedes robar de la calle y meterlo en el garaje, te dice: no vale nada. Ya estamos, ya estamos. Vaya tela. Temas que aquí no pueden meter ni una señorita de compañía. La cosa es criticar. La cosa es criticar. Claro que puedo meter una señorita de compañía. Ya te he metido a ti. No, en compañía no, de compañía. De compañía, por eso ya te he metido a ti. A ver, soy un mono macho, no. Ocupa las orejas, lo tendrías que saber. Nada más. Lo dice el señor que mira, siempre wow, va... que bien frena, que bien frena, tú. Wow, no veas. La próxima vez te avisaré. El señor que va de aquí a la esquina con la moto voladora porque, claro, ay, no voy a sacar el coche. La próxima vez te aviso, tres calles antes te aviso para que vayas frenando, ¿vale? El coche y eso. Hostia, tiene que darte. Criticando mi coche. Vaya tela. Señor que coge ahí la moto voladora para ir de aquí a la esquina. Claro. No, mira, a veces cojo el de Batman también. No, la verdad es que... No, nunca he visto el de Batman fuera del garaje. Algún día a lo mejor lo ves. Vale. Pues oro y... En serio, Lester, me lo ha dicho 200 veces. Y otras 200 más que te lo digo. Hucksters, hustlers, and confidence artists. Let's put on a show. Vale. Esto la verdad que es de las. Hey, you know he keeps his rate low for a reason, but a gun's a gun, right? Welcome aboard, Mr. Abalaji. Con el tema de los coches, desbloqueas precios de coches. Lo que pasa es que tampoco. Tienes que hacerlo con el coche en cuestión y desbloqueas los descuentos. Hombre. A ver, yo lo que estaba haciendo ahora era intentar reunir el dinero para comprar el Terror Bike. Y de ahí ir a la moto voladora, ya que os empeñáis en ir a todos lados con la moto voladora. Porque es lo más práctico, con las misiones. Pues me compraría la moto voladora solamente para no tener que aguantaros a vosotros y poder hacer algo. Hola. A ver, estas son dos misiones, lo que vamos a hacer ahora. Y... Sí, es que no vamos a ir con tu coche. Ya lo cambio, venga, vamos a cambiar el coche. No, no, es que a ver... Es que sí, moto voladora es un coñazo. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, está aquí cerca, lo podemos hacer sin moto, va. Venga, va, vamos con tu coche. Ya está guardado. Ah, pero no ha sacado uno nuevo. ¿Lo tiene yo? ¿Cuál quieres? Venga, va, el del casino. El del casino, creo que será este. El Frankenstein, creo que era este.
Ya está, el rey de la botellita. Es que no me gusta que vean la gente tan de blanco. Ah, ¿me tienes que ensuciar el traje? Un poco. ¿Ese es el...? ¿Este es? Creo que era este. Sí. Sí, es este. Mala. Escapar por punta rota. Te aviso que este no es que sea la hostia. Traducción, no sé conducir y tengo excusa de que el coche no... Ya. ¿No? No tiene muy buena tracción, que digamos. Ya estamos. Me coche, la verdad es que está chulo. No, es una preciosidad. Está muy chulo. Realmente digo que el coche que más me gusta en este juego es inconducible. Es por abajo, pero vale. Sí, por eso estoy dando marcha atrás. ¿Cuál es el que te gusta? El... Es un clásico, es... Lo que pasa es que... El Hermes, creo que se llama. No sé, se va lo que me está el otro día. El negro y verde. No, el de... Si tú dices el... El que decías tú, Rolls Royce, no. Ah, vale, digo, ¿el Rolls Royce? No, no, ese, bueno, ese también está ahí, ahí en el top. Pero no. Hay dos que me encantan. Y los dos es, son clásicos y es que... No, es que... Pero fatal. Se pero se ha intentado manipular uno, manipular... Hay que robar un furgón y para eso hay que matar gente. Y... Que se va a liar, vamos. Por ahí como dato. Hay que cargarse a todos estos, ¿no? Vale, entonces ahora dirá que no hay llave, si no me equivoco. Dale, pero en teoría tiene que decir que no hay llave. No, no me deja... Ah, pues no. Vale. Ahora. Y ahora... A registrar cadáveres, deduzco. No, montate en el coche, montate en el coche. Que vamos... ¿En el nuestro? Vale. Sí. Y no te me... Te acaban de pinchar las ruedas, ¿verdad? Sí, me acaban de pinchar una rueda. Me acaban de reventar las ruedas. Vale. A ver, es que simplemente tengo que alejarlo y ahora huir de la... Bueno, voy a intentar huir a la Tiga Usanza, pero... Es que estás tú que... No. Es que no voy a llegar antes de que me vean. Si no me ve el helicóptero puede ser que me escape, pero... Es que esto con la moto voladora. Ya está lloriqueando, lloriqueando. La moto voladora esto, la moto voladora aquello. ¿Y quién solo se utiliza la moto voladora? Porque claro, sin la moto voladora me muero. No, es que es imposible. Que esto es muy lento. Bueno. A ver, plan B. Vamos donde siempre ya está, pero... Es que es por aquí, pero es que si me está siguiendo los coches no voy a poder. Te cargamos un coche y todo. Yo voy a un coche ya. No, no, sí, da lo mismo. Estoy yendo al túnel a despistarlos. Bueno, es más, ya los estoy despistando, la verdad. No, vale, no estoy despistando. Pues nada, plan B. Plan B. A ver cómo se bajaba aquí ahora. ¿Hay atajo? No hay atajo. Es que con la moto es todo mucho más rápido, porque vas y directamente despistas a la policía en un momento, coges el coche, te vas para casa y ya está.
Pero a ver, había que coger el furgón sí o sí, ¿no? No, pero es que la misión esta, tú lo que haces es que coges y robas el furgón, lo mueves un poco de la zona y luego te coges la moto, pierdes las estrellas y luego vas por el furgón y te lo llevas, sin más. Sin policía ni movidas. Y eso es lo más. Y así es que lo haces en cero como la misión esta. Que ahora podía hacer lo que tengo ahí la moto, pero bueno, da igual, es que ya que estoy. Lo haré de la forma correcta, en principio. Que ahora sí que sí lo estoy despistando, ¿eh? Pero por si a. En serio, justo al bajar los despistó. Vale, ahora he hecho el primo. Ay, buena leyenda. Creo que con que lo despistara uno de los dos sobraba, No, había que despistar los dos. El problema es que justo me había tirado ya al canal. ¿Puedes venir a empujarme? A ver, ¿dónde coño No, ya estás? está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, en la próxima lo hacemos al tengo santa. Con la moto voladora. Eso es la antigua usanza, la moto voladora. Esa es la usanza de. Habitual. A los Fast to Furious. Perdón, Fast to Furious van en coches. No motos voladoras. A los Fast to Furious Wars. El Imperio contraataca. Sí. Vale, Fast to Furious 2050. ¿Ya está? Ah, que en el 2050 ya habrán coches voladores. No lo sé, pero que seguirá la saga de Fast to Furious seguro. Eran ya, pues, no sé si la veinteava. Sí, no, 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 será ya. Dice, ya no será fast, será slow. Slow and furious. ¿Qué llevan ya? ¿8? ¿9? No sé cuántas llevan. Pues creo que van a hacer ahora a 9. Pues 9, ¿sabes? No. Les pillaron ahí el vicio y tú no veas. Creo que me vi la 1 y la 2 y ya está. Es que ya os estáis pasando un poco. Bueno, y esta era la primera parte, ¿sabes? Esta era la primera parte. Vale, que para la segunda. Es que, tío, píllate una moto voladora. En serio, píllate una fucking moto voladora. Págamela. ¿Quién osa? Hombre, ¿qué tal, señor Buddy? Hombre, buenas noches. Noche ¿Quieres saludar, buena. Buddy? No, no, pasando. Ah. Pena tengo que coger el jodido coche volador. Un coche volador. Sí, puedes viajar en el tiempo y todo. Oh, cómo mola. Sí. Tiene un límite, ¿vale? Es 30 segundos en el pasado, pero bueno. Eso se llama lag. Tenta, bueno, si no pillas tráfico, claro. Si no. También es verdad, se le llama lag, sí, señor. El buen lag. Laggy. Vale. Sí. Hostia, pues ayer estuve en Buckpictus. ¿En serio? Sí. Subí al nivel y medio solo recogiendo mierda. ¿No te intentaban reclutar? No, no, no había ni el dato. No, no, pero solo abriendo cajitas que allí en el. No sé qué es esto, subí del 95 al 96 y medio, pero en un pin, ¿Hay ¿sabes? cajas para abrir que te dan experiencia? Sí, pero por millones. Te da 50.000 de experiencia. La siguiente es 75, después 100.000, 150, 200.000, 250. Así, Joder. y después empezaban 1.500.000, 1.750, 1.800. Ya les habían dado de comer a las cajas. Y ya te digo, solo abriendo las cajitas que tenía, subí del 95, que cuando dejamos estaba el máximo ahí.
Pues subí al 96,5, que son millones de experiencia, ¿eh? Bueno, pero esas eran las lacorias y esto tampoco. No, bueno, no sé cómo ir ahora, pero. Es lo que te iba a decir yo. No sé cómo está el patio. Ay, tengo drones para recuperar, qué grande. A ver. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han cambiado el logo del nivel? ¿A ti te gusta? No. Vale, bueno, mal, gracias. Estoy viendo aquí un castaño y digo, ¿qué es esto, tío? A todo el mundo le gusta el joyo logo, ¿sabes? Y estoy flipando y digo, yo qué sé. Es que me ha hecho daño a la vista, por eso me he dado cuenta. Es que no me mola nada, pero está todo el mundo emperrado en que qué pasada de logo, joder. Yo como no lo he visto. Muy feo. Me han empezado a sangrar los ojos, digo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay, qué bien se está confinado, ¿eh? Sí. Dame. Bueno, no ha puesto nada, ¿no? En la... En la mierda del juego este. Han puesto a Neza, la Wandao, La Zapi, la Wandao pinta muy bien, ¿eh? Yo estoy a ver si la consigo. En Prime. Sí. Y la Wandao está, pero tiene unos stats que son la leche de todo. ¿Dónde dan las reliquias? En todos lados. Me los he encontrado en todos lados. O sea que yo he estado haciendo unas cuantas y al final los farmaré donde siempre. ¿Los sindicatos te dan? Sí. Pues vamos a comprar reliquias. Vamos a comprar 1, 2, 3 paquetes. 3, 4 paquetes. Venga, va. Pimpa. Axi E1. Aquí no hay Wandao. Ni aquí tampoco. Tampoco. Muy bien. En la siguiente, nada, nada y nada. Muy bien, no me han dado nada nuevo. ¡Hombre, plano en óptica de Neza! Por dos veces. Muy bien, muy bien. Yo mira que me he hecho fisuras y nada. Así que a Market. Al buen Market, ¿no? Sí, en mi lugar de farmeo habitual. Bueno, ahora... Ese ha sido mi primer sindicato. Ahora vamos por otro. Otros cuatro más había. Cuatro paquetes más. Cuatro paquetes detrás. No se podía decir palabrotas, ¿no? Estás en directo, ¿no? Sí. Es más, ahora en YouTube, ayer lo estaba explicando que... Ahora tengo que ir categoría por categoría. Si he dicho, por ejemplo, la palabra que empieza por Mier y termina por Da, tengo que ponerlo directamente como que... He dicho esa palabra. Ya es inapropiado directamente. No es censurable, pero es inapropiado. Entonces no puedo seguir. Sí. No, mira, plano de Neza, qué bueno. O la que empieza por Hot y termina por Er, pues también. Jopelines. Sí. Entonces, Corcholis. Entonces no puedo seguir con la canción, entonces. ¿Cómo? Retruécanos también. Rayos y centellas. Cuatro paquetes detrás. Que tengo el coño cocido de tantos pollas. Vale, pues ahora tengo que pasar a la siguiente categoría. Dos palabras ahí bien bien elegidas, bien elegidas. Sí. Puedo seguir, ¿eh? Nada, que sea, no. Sí, no. Puedo seguir. Es más, espérate, mira, ya he puesto a censurarlo más aún. Vamos a pasar al estilo ya censurable de... Porque ahora son palabras, ¿vale? Pero... Ahora ya, mira, ahora estoy mostrando dos pezones. O sea, sé que esto ya pasa al siguiente level, ¿vale? En otra categoría ya es el tema de censura. Sí. Ajá. Sí. Oye, pues si quieres ya nos metemos en plan con Vox, ¿vale? No sé si había apartado de política, sí, pero... No, es para hablar de política. No, simplemente es que, coño, si estamos en la época del nodo y el franquismo... ¡Apañoli! Yo qué sé, o sea, es que manda huevos, colega. Eso. YouTube, ¿no? Sí, YouTube. Y lo peor de todo es que realmente vi que entré un día. Estaba subiendo el vídeo del directo de Twitch. Uy, me atropé. Y coge y me dice: enhorabuena, porque en vista de tu buen comportamiento con no sé qué, del patronaje y tal, de que no la he liado, ¿sabes? De que no tengo ahí.
movidas raras. Y me dicen, te premiamos con algo. Y digo, ah, vale. Y no le hice ni puñetero caso. Vale, directamente digo, pues ok. Subió, le puse ahí el vídeo, lo programé y listo. Y cuando... Ahora ya puse para lo de activar lo de la monetización y tal, que lo suelo hacer ya cuando he puesto el título, las etiquetas y todo. Ya me salió eso. Y digo, ¿y esto es un premio, sabes? Es que antes tú simplemente tenías que... Está, te viene de serie desactivado, le dabas a un botón, activado. Ya está. No tienes que hacer absolutamente nada. Entonces el algoritmo te lo lee y si está bien, pues monetiza. Si no está bien, pues te dirá, tiene tal y tienes que arreglarlo. Ahora no, ahora tienes que ir categoría por categoría, que si de palabras, que si de imágenes, que si de contenido, que si sangre, que si no... Es verdad, la sangre. Ahora te tengo que pegar un tiro, Zarios, que se vea sangre. En fin, que... No, ya se ha visto. Yo tengo el traje manchado de sangre. No, no, pero no bastante. Tengo que encontrar la mierda esta otra de las pistas, tío. Pero ¿qué les he hecho yo a esta gente, tío? ¿Ya vuelve a sacar otra palabra? ¿Ya tiene que estar otra vez censurado? Aún su puta madre. Estamos ya en el tercer, ya estamos en el tercer nivel. Aviso, no hay un cuarto, o sea, sé que en ese apartado ya podemos dejarlo. O sea, este vídeo no va a YouTube, que lo sepáis. Borra el vídeo. Este vídeo no va a YouTube. Este ya no monetizo los 2 céntimos de este vídeo, que lo sepas. Te estoy haciendo un favor. Que lo sepas. No, si yo lo subo igual, y luego que monetiza no monetiza. Ah, vale. Vale, yo te iba a decir que estos hijos de puta YouTube, que son unos cabrones todos. Hombre, a ver, como estamos ahora en Twitch, te lo acepto. Más que nada porque si me están viendo son los de Twitch. Nos estamos metiendo con YouTube. ¿Le disparamos? No. También no puedes. Mata. Hay que matar a los. A los de los coches. Lo que pasa es que seguramente. A ver, yo me encargo del de verde y tú a de por el de. El blanco, ya estoy con él. Vale, pues. ¿Lo tienes la cabeza? Sí. Vale, pues en 3, 2, 1, ya. Se me ha puesto dura y todo. Esto de buscar las 5 pistas, ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Después soy yo el que hice palabra. que se me ha puesto dura la... La polla. Sí. Bueno, iba a decir la nariz, pero... ¿Quieres dejar de disparar aquí? Estás todo muerto. Ya que lo has dicho, dilo bien. Oye, en esto de la onda nocturna, ¿qué hay que hacer? Porque no encuentro ni una pista. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que es? Bueno, Willy, esto tienes que buscar. No son las típicas tablets, Entonces, ¿qué hay que buscar? Tienes que buscar el... Es que tendría que verte en directo. A ver, nada más empezar, en la parte izquierda, donde las escaleras, hay una pista. Vale, la otra está en el... En el pasillo lateral, por así decirlo. Esto creo que era por aquí. Luego al fondo, a la otra punta de la habitación, hay otra. Y luego en una de las columnas que hay como... En la parte de medio, hay como 6 columnas grandes. Ahí se han colgado unas esposas. Con lo que hacéis en el vídeo... Entonces, ahora es decir. Ya, sí. ¿Willy es Willy? Sí, Willy de Willy. De Willy Far. De Willy Far. ¡Hombre, Willy! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Voy a tener que abrir el Twitch nada más que para hablar con Willy, Porque como no quiere entrar al Discord. No, a ver, hombre, es que este juego de censurable, el GTA, joder, sí tiene cosas. Es más, ya puesto esto. Podía ir al Club de Striptease, ¿sabes? Ya, sí, total. Sí, me digo. Ve al Club de Striptease y ya estamos. Eso y cuando sea de noche, de putas. Claro, ¿ves? Claro que sí, guapi. Mejor me echéis la culpa a mí. Eso, bueno. O puedo llamar a casa a alguna amiga. Desde todos los números que tienes de las strippers, ¿no? A ver, tampoco tengo tantos. Solo las amigas que tiene. Tampoco tengo tantos, Creo. Bueno. ¿Qué? Vamos, solo hay unos cuantos clubes de tres. No, pero se repiten. Creo que se repiten, vamos. Pero digo, a ver, tampoco.
Creo que hay 6 tipos de stripper o algo así. A ver. A ver, está Chastity. Está Cheta, van 2. Está Infernus, 3. Juliet, 4. Al grande Fauto. Nikki, 5. ¿No te da vergüenza? No. Saphir, 6. Ah, pues las tengo todas. Sí. Mi profesión anterior a ladrón de bancos era proxeneta. Vale, bueno. En serio, es que no lo voy ni a resubir, ¿sabes? Ya no. Aquí no es que no monetice, sino me quitan. Vale. Habría que hacer la de cargamentos, Dugan. ¿Qué pasa? Tengo que pedirte el helicóptero. A ver, te voy a empezar a cobrar. Aquí te lo estrello. Te voy a empezar a cobrar porque es que tengo que estar ahí sacando coche, helicóptero de todo. A ver, ahora vengo, que voy por el helicóptero. No, fuera coña, que el Frogger, el Buzzard que diga, es de los medio obligados tener, ¿eh? Ese helicóptero va de coña. Como suelo decir, págamelo. Sí. Sí, ahora. Hombre, el bot al menos ha saludado. ¿Has visto? Este bot saluda, pero de forma políticamente correcta. Sí. Como el del Discord nuestro. Más o menos, bastante parecido. Herramienta de cristal, juicio de Neil. A ver, vamos a empezar a apuntar cosas porque esto es un... A ver. ¿Te hace falta saber una que es el número? Tengo memoria de peces, entonces no... A ver, esto es para... Bien, vale. Bueno, he encontrado una evidencia, ¿eh? A ver, la que es como una llave muy grande, tienes que mirarte el símbolo de en medio. Luego hay una llave pequeñita que tiene símbolos. Las esposas que no están donde tú decías. Me han tangado. Bueno, no sé, yo te digo dónde me las he encontrado yo. Ya. Grilletes antiguos, 21. Pues ese, el número ya lo tiene. Sí. Cuando sale así remarcado lo tengo claro. A ver. No mire YouTube, no mire YouTube. Qué mal se pasa sin internet, os lo digo, ¿eh? ¿Que te habían cortado internet? No exactamente. Lo que tiene que vivir el campo. Hola, buenas tardes. Tengo una monedita. ¿Tenías que cultivarlo? Vale, ya está. Más o menos. Más o menos. Claro, no crecía y... No crece. Allí no crece. El internet no crece. Eso es porque no lo has abonado bien. Vale. A ver, que pues ayer... que me cago en sus muelas todos los días, ¿eh? Ya que ayer y antes de ayer no quedé muy claro, encárgate de la parte de la ciudad y yo de toda la parte de arriba del mapa. ¿Tharios? Sí. Tharios no está. Tharios está buscando la cabra todavía. la que te gustaba a ti, ¿eh? Para que la quemaras. Estoy buscando... Si yo te dijese lo que estoy buscando y no encuentro... ¿Hace 1090?
No, estoy buscando cuero de cerdo. ¿Sabes lo que es? Sí, por supuesto. Hola, ¡Hombre, buenas tardes. pajarillo! Buenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? A Pues ver. aquí volando helicópteros. ¿Dónde está? ¿A dónde entro? ¿Al GTA o al otro? A tu gusto, hombre. Vale, ha salido en Neza Prime. Sí, algo así me han dicho. Guandao y Sí. Zaki. Sí, ya tengo algunas mierdas de esas, sí. Ya tengo algunas reliquias que me han dado. De la Neza y de la Neza. En cuanto acabe con la mierda de esta onda nocturna, después es mañana o pasado. Ah, y espérate, cuando hagas eso te tienes que enfrentar a un jefe. Vamos, no me jodas. Bueno, a ver, sin armas. Es con una dinámica en Vamos. concreto. Para No conseguir me la jodas. vítrica, sí. No me jodas, tío, que vengo, que no veo en el No, grupo, que no, queda lo vengo. mismo. Que no tienes que hacer. Que no tienes que dispararle ni nada. Es con una dinámica distinta, que no te voy a hacer spoiler, pero con una dinámica distinta. Muy mal, muy mal. No, 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 no. Tengo que decir que no. Esto no, no me está gustando. No me está gustando. Hombre, tienes el Vindictus instalado, o sea que yo qué sé, si no te mola, pues. Me estoy por irme, ¿eh? Hostia, te has pasado un paso. No, no, hay evento de, No, hay evento no. de Halloween, dan pets nuevos y dan cosas. Chiste, que ayer entré, ¿eh? ¿A Sí. dónde? Poca, ¿Mascota? poca. Sí, 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 ¿Por sí, sí. conectarte simplemente? Sí. Joder, en serio voy a tener que entrar. Por conectarte cada día, media hora. ¡Ah, cada día! Vale, nada, olvídate. No, 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 durante 9 o 10 días, ¿eh? ¡Ah! Sí, No, hombre. no. Vale, pues ahora voy, ahora voy, ahora. Que no es aquello de un mes, no. Pero no cada día. Es que no sé si es por el día 9 o por 9 días o por el. O si te conectas el día 9. No tengo claro. Yo ayer dije, hostia, tío, me faltan 23 minutos, cerré juego. Y de media hora no estar conectado. Yo ya si eso en otro momento vuelvo, es que me habéis pillado mal. ¿Y cómo te dio por arrancar el bendito? Yo es que lo he borrado del. No, yo juego a mi hijo. Y el otro día entro y el papá te han reseteado la cuenta. Digo, me voy a quedar en tus muelas. Digo, ¿Cómo que han reseteado? sí. Del 90 ahora 10 al 0, yo no me lo creo. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que a mí me ha pasado, que estoy. Y entro y efectivamente pongo mi usuario, entro, pam, al cero. Puedes empezar con un LAN, tío, te puedes ir a la mierda. ¿En serio? ¿Le han Digo, quitado la cuenta? esto ya me ha pasado otra vez. Algo. No, el launcher se ha reseteado y se ha puesto por defecto en Norteamérica. Ah. Ah, claro, y el que no haya cambiado la cuenta, pues ya No, está. no, y aunque la hayas cambiado, pero te pone por nota. Tú estás acostumbrado a que la tienes por defecto en Europa y entras y ya está. No, no, le pones tu cuenta y por defecto te aparece en Norteamérica y en Norteamérica no tienes cuenta, entonces empieza de cero. A ver, no tienes cuenta en Norteamérica. No tienes cuenta tú. No, sí tengo. No, no tienes cuenta. La tuya te la borraron. ¿Vale? Porque me Te van a mandé el borrar. registro, pero has perdido todo lo que tenías. Y la nueva, cuando te hicieron pasar, que te hicieron cambiar el correo porque tenías cuenta en Norteamérica, ¿vale? Te la generaste en Europa. Y en Europa, o sea, cuando entras por defecto en Norteamérica, aunque el registro es válido, te dice que allí no tienes personaje, que tienes que empezar de cero. Pero no te dice que estás en Norteamérica, se ve Yo solo la en el empecé. launcher. Yo la empecé con mi cuenta, la empecé en Norteamérica. Ah, bueno, pues la empezaste Y en subí Norteamérica. varios niveles porque quería ver el. Ah, se juega igual, ya no se juega diferente. Antes sí que era diferente, que en Estados Unidos no tenías que darle a correr, por ejemplo, y siempre ibas corriendo, cosas por el estilo. ¿Vale? Pero desde que unificaron servidores, se juega igual. Sí, pero tuve que subir varios niveles para poder ver el mercado, que era lo que me interesaba a mí. Saber los precios del mercado en Estados Unidos, porque como antes o después se iban a cambiar, pues para saber si me tenía que guardar algo o no, o qué. Vamos, yo ya estaba preparado para cambiarme a Norteamérica y tal, y tenía controlado el mercado No norteamericano me he y otro. comido yo el camión. A ver, no Hombre, es yo que me me haya entré tenido un y accidente nada, contra con un la camión. tarjeta Era tarjeta una encima maniobra del 95 evasiva. al 96 y Vale, medio, porque pero había justo uno que me estaba siguiendo, igual. entonces digo, esto lo despista.
Y si 96 y pero medio. No es que me haya estrellado sí, yo. Después estuve mirando cállate, no, una serie de millones no, que tengo solamente por en cápsulas favor, de AD y cosas por el siguiente, no sé qué, ¿sabes? O sea, ¿qué cosas tienes? Han balanceado al Kai. Otra vez. Sí, otra vez. Digo, coño, me falta una skin por subir a tope, no sé ni qué hacer. Es igual, me sobran 27.000 APs. O sea, dices, ¿para qué? ¿Para qué? Y, no, y sin usar ni una sola cápsula, o sea, yo sé, tengo después bonus de experiencia y demás que hay allí para subir lo que quieras en una tarde. Es igual las armas que yo creo que si nos ven entrar allí la coria se caga. Sí, cero total, la coria ya no dará nada. La coria se cagaría, diría, ya está aquí estos cabrones otra vez que no van a dejar vivir. Si lo pusieron pa... lo pusieron para que le metieras pasta. Ese juego es para meterle pasta sí o sí. Y si no, pues no puedes subir las armas al tope ni nada de eso. Qué simpáticos. ¿Qué leches? Oye, pues no encuentro la... me faltan dos cosas, no encuentro. ¿Dos cosas de qué? Bueno, ya estoy dentro del... ¿Una de sombra? Sí, ya párate. Sí, sí, ya estoy. Ah, ahora vale. Falta que me dé grupete. A ver, pues, que no acabe la misión. Vale, pues ahí está. Alright. Guiso se sacó el otro día, se sacó a Neiza ahí en una tarde, tío. El canalla. Bueno, también le pegó desde las 7 a las 12 o por ahí. Espera, estuvo... ¿what? ¿Por qué me...? ¿Por qué son enemigos míos los de la zona militar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, 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 uy. ¿Qué? Yo he visto pasar por aquí una calavera, ¿eh? ¿Por qué? Pues si tengo aquí hangar, tío. ¿Quién es la calavera? No lo sé, pero en cuanto lo vea... ¿Te refieres a esa del alien? ¿Que es un evento? Ah, evento. Pues no. No What? Pero están muy agresivos esta gente hoy. Hostia, mira cómo pilota ya, Todo porque digo, así llego antes. Tengo mis dudas, la verdad. En serio, pájaro, ¿podrías...? Vale, ya... ¿Será cabrón el pájaro? ¡Que te vas a cargar el helicóptero! Ya se ha aterrizado. ¡Me cague en todo! Sí, se lo han llevado por medio los coches. ¿Qué va? A ver, que había una... Se te lo he dicho. Había una mosca en el parabrisas, ¿no? Que no, que había una calavera en el mapa. Te lo he dicho, que había una calavera. Y son 5.000 que me han dado así por la... ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ahora que tengo las 5 de estos, ¿dónde voy? No lo sé, yo no lo he hecho. Lo he aparcado dentro de... en la piscina. Vale, para no olvidarme dónde está. Okay. En la piscina. Está aquí la gente un poco nerviosa, ¿eh? Sí, no sé por qué. No lo entiendo. Espera, ¿por qué? ¿Por qué no me deja entrar en...? No me deja entrar en mi recreativo. Ahora. Otro árbol. No, a ver, no me he comido un árbol. Era para abonarlo. Con mi cadáver.
Todo por el vacilo. Pues sí, la verdad es que sí. Quería A quedar ver, ahí. ¿cómo ¡Un iría bicho! esto? ¡Upa! Ten cuidado que se gastan. Me han dado grupete. Sí, no. Qué pesado. Ay, qué gusto. Luego te meterán en un servidor que es de jugadores patata. Y se no ha, podrás entrar. Se ha puesto antes a destruir coches, se lo he dicho. Digo, no, te van a poner gorro tonto. Y estarás. Por lo menos, me parece que son 3 días que estarás que no puede, que solamente puedes jugar allí. Y allí nada más que hay gente con hacks. Y... Pues vamos en el helicóptero mismo. Es que no tengo ganas. No. Es que siempre en moto, tú aburre. No es que lo tengan cooldown, ¿eh? No puedo llamar para pedirlo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero que no me han dado grupo. Ya, ya, es que he empezado la misión en pájaro y no me deja darte. No. Pensaba que te la había enviado de camino, pero en el caza, por lo visto, no. No lo he hecho. Es. Que se venga con nosotros igual, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿O no? No, no, no. Jugamos en Epic. Lo regalan en Epic el juego este. Vale. Hay que coger ahora los lásers dentro de la cámara y salir por patas. ¿Eso qué es? ¿El saludo? Sí. Buah. Esa espada. ¿Ya tienes la espada? No, vale. Pero aquí no, me mola. Hijo de. Vaya. Me ha pillado eso por sorpresa. La espada está bien, además tiene un par de cosillas. ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo sé. Yo no lo he hecho. Ahí hay que pillar y. Coger unas cosas que te tira, romper uno de los cristales y luego tirarle a él. Cristales como si le quitas el escudo ese. Vamos, Arios, que te dejo. Uy, uy, helicóptero, uy, helicóptero, uy, helicóptero, uy, helicóptero. No puedo disparar. No, no, ya está, ya, ya estamos. Bueno, Diego. Uff. El helicóptero está un tanto zaqueta. Un tanto. Buah, y nos siguen helicópteros esto. Aún aguanta, va. Sí, aguanta, tú no ves el humo. El humo es ya casi negro. Vale, se empiezan a parar las astas. Nah, 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 venga, que aguanta, que aguanta. Claro que sí. Mira, ahí en el campo de béisbol. Ahí no los verán. Apurando, ¿eh? ¿Tiene ganas de ir al centro comercial? Bueno, podemos. No sé, no soy Santi, pero podemos comprar algo. Mira, el otro día aparqué el coche ahí, justo en el laberinto. No me preguntes cómo lo aparqué. Sí, sacarlo luego en las risas. Ah, no, 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 yo no lo saqué. No, no, es que es imposible. No, si lo dejas dentro del laberinto, está comprobado que no. No, no, es que estaba en vertical en el laberinto, así que.
Cuidado, si un fantasma te molesta. No, bueno, Diego, ahora está complicado, la verdad. Es más que nada porque sesión privada. Como estamos con las transmisiones estas, ¿sabes? Entonces. ¿No persigue un helicóptero rojo? Sí, no, pero ese es de la misión, ese no pasa nada. Ah, vale. Lo de la policía, más que nada. No, si la policía ya no nos persigue. Ya. Vale, ahora sí que sí. Vale, pues dale sí. A pájaro. Me voy. A ver, seguro contratar pájaro. Pero veniros aquí, que ahora están saliendo coches de esos de colorines. Que lo vean. Pues no sé qué hace con el tío este, está inmune todo el rato, o sea, no. A ver, tú sabes que cuando él te dispara un cristal, ¿vale? Si lo esquivas, cae un cristal en el suelo, que vas y lo coges, ¿vale? Y entonces sí, lo que tienes que hacer, hay como cristales volando. Sí, se los tiro y no le hago nada. No, a uno de los cristales volando, no al tío. No, al cristal volando, se lo tiro y no le hago nada. Porque no le estarás dando. Vale, salta a la plataforma justo por donde está el cristal, da igual, no tiene que ser uno en concreto, y coges y le tiras. Y romperás el cristal, y entonces él se pone ya vulnerable. Entonces tiene que ir tirándole cristales hasta que le bajes la primera barra. Ah, sí, eso ya. La barra se le toca un poco. ¿Dónde está Zario? Zario, sube al coche este. Acepta pájaro, que Sombra debería haberte invitado ya. Sí, pero a ver si va a lanzar la misión y. Y de ese, mira. Le tienes que dar la vueltecica a este sitio de aquí, o sea, a esta manzana. El al revés. Bueno, aunque has aparcado un helicóptero ahí, yo no sé ahora si van a hacer. No sé, supongo que en el DVD y eso sí que. Sí. Es que este no sé ni si lo tiene. Si no sale en una vuelta, pues te le das. Y sale, son súper cantosos. ¿Es un coche verde o azul? Metí ratón. Como este, ¿no? Supongo que los no, que no, lo tenga no. Y por ejemplo que no sean mutrol, ¿vale? En un, ahora porque no. El Rogue ahora mismo porque no estoy jugando. Pero en el Rogue, por ejemplo, no, ¿vale? En el Rogue sí que no. El al revés ahí no lo pondría. Porque es que si no, ahí directamente no hago nada. Si juego con random, pues le fastidio la partida a los random, ¿sabes? No se hace solo porque si no. No sé si guarda el. Nosotros lo que necesitamos es refrescar la pantalla. Vale. Si lo sé, te digo que en el GTA tampoco. No, no te rayes, ya siendo sabiendo dónde es. A ver, cámara. Sí, pero tiene que ser concreto a unas horas, ¿eh? De 9 a. Perdón, teclado. Dale, Sombra. Que por cierto, ¿qué estamos haciendo? Para el atraco. ¿Qué atraco? El del banco. Pues así voy a palmar yo. Así todo lo puedo. A ver. No, le baja una barra. Pero si no me tiras las mierdas esas, tío. No, no es que es cuando le da por tirarlas, ¿vale? No te la está tirando todo el rato. Hay veces que se pone muy pesado. Pues eso, a eso me refiero. No, a ver, de todas formas, una cosa. Cuando te tiras las barras, yo lo que me di cuenta es que. En la segunda fase ya, que imagino que tú estás en la segunda barra, se empieza a mover por la pantalla demasiado, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es acercarte a plataformas que estén cerca suya, ¿vale? Si te quedas en una muy alejada, aunque te tire la movida esa, es que no va a caer en la plataforma, ¿vale? Porque tiene un aim más malo que el nuestro. Entonces tienes que ponerte cerquita para que así no falle. Igual si lo que no te vas a plataformas. Tiene que haber cerca suyo ahí. Aunque sea de un cuadradito, que es ridícula de pequeña, pero hay. Más que nada que se van renovando. El helicóptero este no va, Pues estaba echando humo. No, es que no va. Pero que va a ir, pero si está ya hecho polvo. Y tu moto cada vez va a ir menos. Son indestructibles la moto. Que podía sacar el coche volador. En estas son dos, o sea que mejor dos motos. Es que bueno, de todas maneras, si la comisaría, coge tú la moto ahora, Zarius, voy a coger el tanque, no. Acuérdate cómo lo hacíamos esta. Si no, GG. Vale.
Y Diego, es que ya te digo, si es por el tema de las misiones, porque queremos dejarlo hecho, ¿vale? Y preparado el atraco. Porque luego hay que preparar también el de Zarius, entonces. En sesión abierta es un follón porque nos van a venir a tocando las narices, nos vamos a querer vengar, todo el rollo, y al final pues sería parda. No, venga, no. Y al final es que nos vamos a tirar 3 horas y vamos a hacer 2 misiones. A ver, bueno. Ya nos queremos vengar entre nosotros, pues ya imagínate con gente random. A ver, Zario, ¿dónde estás? En proceso de llegada. Ah, no, pero espera, si yo no... Si él no puede coger mi moto. No, porque sacas tanque y... Pero puedo ir montado en el tanque. No sé. Si te hace ilusión. Estoy aquí como si no... I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get there as soon as I can. Que esta si no es un follón. Ya es que no mira cuánto tiempo llevo con lo de la cámara, pero bueno. Son igual. Voy a sentir palabrotas. Cago en la puta, Eros. Ay, no diga eso, va, que voy a grabar. Ah, perdón. Y me echan de YouTube. Vale, también te digo que yo para cubriros. Ya hemos quedado que Sombra no va a estar más en YouTube. Sí, no, a mí no. A mí ya me. A ver, estoy con la cámara al revés, pero bueno. Zarius, hay que entrar 2 personas. Pero bueno, da igual, hazlo tú, pájaro. Ya está. Ah, espera, espera. ¿Has dejado la moto bien aparcada, pájaro? Yo sí. Vale. No, pero esta. No ibas a reventar a los de dentro. Es que me he apartado de la. Pero la moto la deja aparcada donde siempre. Sí, la moto está bien aparcada. Y vamos a entrar a la comisaría como... No, no te acerques, Zarius, espérate. No, pero si es que yo dentro no puedo matarlo por la puerta. A no ser que se abra la puerta. Bueno, ahora se abre, ¿eh? Vale, deja de disparar que vamos para adentro, Zarius. Vale. Bueno, me están reventando, por eso. Hay aquí fuego, tú. Estiqueardo. Hay que encontrar una bolsa. Vuela a los policías, Sombra. No me vueles a mí. A ver, que si estoy disparando. Caras? Estoy disparando en la calle. ¿Quién dice que estoy volando? Me llevo una. Saca una fuera y entra por otra. Pero ¿cómo la dejo? Si no me matan, no la puedo dejar, ¿eh? Ah, vale, a que te maten. Dejaré alguno vivo para que te mate. Espérate, tío. A ver, lo pongo aquí. ¿Estar en algún sitio concreto o no se sabe? En una habitación, pero vete a saber dónde está. A ver, que me tienen que matar. Vale, que es random la habitación. Eso lo sí. Sí. A ver, que este está aquí vivo. Ahí está. La tengo, vale. La tengo. Vaya, ahora que me han matado. Cojo la. Coñazo de cámara al revés. ¿La has cogido la mochila? No. Voy a por ella. Sí, Zario lleva una. Ahora cuando llevo una. Si es que no veo. A ver, pues espera, no salgáis todavía. Si yo estoy fuera. Ah, vale, pues nada, vete para la moto. Lo que no te estoy cubriendo, pero vale. Lo que no me acuerdo es dónde tengo. Estoy dentro, arranca. No me acuerdo dónde he dejado aparcar mi moto. A la derecha. ¡Moto voladora! Chan, 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 chan. Mira, 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 mira. ¿Te ha pasado o no? Sí, yo vale. Estoy por allá. Y ahora creo que era por aquí, creo. Va a dejar YouTube por un tiempo. No, no es que vaya a dejar YouTube, es el... Que con las frases que se han dicho hoy que... Sí. YouTube me va a dejar a mí. Esto... No me acuerdo por dónde era. Ay. Veo una noria a lo lejos. Sí, creo que era por aquí.
realidad que yo iba por aquí. ¿Dentro de su almacén, tal vez? ¿De su... ¿De almacén de quién? No, había un almacén ahí. No, no, si para escapar de la policía... Voy a lo fácil. Ah, es que, vale, va. Teniendo en cuenta que voy con un tanque, ¿sabes? No es muy práctico escapar. Pues la única manera es por aquí. No llego al helicóptero de aquí. No, pero YouTube no. No. YouTube sigo ahí. De momento para subir los directos y ya está. ¿Estás grabando, pájaro? Sí, un poco. Oh. ¿Por qué? No, no. Que YouTube, muy buena plataforma. Y Coca-Cola. Coca-Cola más. Sí, pero se deja influenciar mucho por la gente de cristal. ¿La gente de cristal? Hombre, gente a la que le dices hola, buenos días, y dices ¡ay, Dios mío, qué me has dicho! Esta gente que es tan delicada con las palabras. Ah, que a la mínima ya ponen el grito en el cielo. Sí, a ver, sí, la calidad solo está en 1080, 60 FPS. Uy, te has levantado un cara perro, eh. Por la calidad solo está en 1080. Insultos a los animales, ya te estás metiendo con ellos. Solamente porque sea un perro ya. Más que nada porque... ¿Quién ve vídeos o directos a 4K? Aparte que no puedo más, ¿eh? Es, mi límite está en 1080, 60 FPS. Pero que vamos. Que aún así... A lo mejor a 2K sí lo pondré, podría llegar a poner un día si me diese el puntazo. Pero ahora mismo mi capturadora no puede para más. Y entonces... como que no. 1080, tú. Sí, 1080 no. Yo siempre lo he visto. Yo los vídeos nunca lo veo. Mira que tengo un monitor 4K y nunca veo vídeos a 4K, ¿sabes? Esto, ¿por dónde se salía? Sí, creo que no. A menos no está. Está puesto a 1080. Eso sí que es segurísimo. 1080 seguro que está puesto. El directo. Otra cosa es que de serie creo que se pone, no sé, a lo que tienes predeterminado, pero... Me he cansado. Me he cansado. Ahora. Un coñazo el tanque. ¿Un lanzador de señales erróneas en Windows? Así es. Forma que simpática es... y agradable. Siempre lo tengo puesto a NoClip. Siempre lo tengo puesto a 1080, ¿eh? Pero entonces no era que te quería, yo qué sé. Llevar a la cárcel o un timo de esos o algo así. Sí, claro, era un timo de esos, claro. ¿Pero qué te ha hecho el camión de Coca-Cola? Además, era una que me estaba hablando una que no sé si era... Digo, no sé si te haces pasar por China o por qué. La habéis visto, me ha atropellado él, ¿eh? Yo no he comenzado, que conste. Pues eso, siempre está puesto a 1080 en NoClip. Lo que pasa es que, no sé. De serie muchas veces se pone eso, a 480, 720, pero a mí también, ¿eh? En YouTube se me pone directamente y no sé por qué. Entonces tienes que ponerlo tú manualmente a 1080. Pero siempre está puesto 1080 HD. Pero, oye, gracias. Me voy a dar tu número al FBI, tú misma. Tenías que haberle soltado y dice, oye, ¿estás viendo? ¿Estás en el ordenador ahora mismo? No. ¿En el móvil? No. Perfecto. Gracias por darme tiempo para hackearlo. Sí. No me digas, te has venido a pensar. Pensaba. Sí, ¿qué hacen? Violento. Sí, que un violento. ¿Por qué tengo una palanca? ¿What? ¿Abrir el coche? ¿Por qué tengo una palanca? ¿De dónde se ha caído una palanca? Pues no sé, pero yo estoy viendo aquí que tengo un montón de cosas también. No sé, yo miré un día y de repente tengo... ¿Qué coño?
¿Por qué mi personaje se ha puesto a mover solo? No, tenía droga. Ahí un martillo, un bate de béisbol y yo, ¿de dónde ha salido todo esto? Qué pasada, tío. Que no sabes ponerte bien las hostias con este. Todavía estás con las misiones, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero que estoy muerto, ¿eh? No, este nada, aquí, la moto. Cógete la moto. ¿Me pueden dejar las puertas para abrirlas? Contienen armas. Armas sin marcar. Es que es increíble, tío. Es que estás saltando porque te llega un gelado, estás volando y te cruje. O sea, ni lo ves y te ha matado. Y no puedes hacer nada y te ha matado. Pero no tienes que romper los cristales o algo así. ¿Pero qué romper cristales? Si no me tira cristales, no puedo romper nada. Vete, Zarios, que pide la moto. Sí, no, estoy marcándome un lugar. Y si le das a esquivar, no te hace nada. Y si le das. No. Ay. Yo ya te digo, bueno, es que está grabado, como lo hice. Cristal, luego no. Sí, sé cómo se hace. Ahora que me lo has dicho, sé cómo se hace. Otra cosa es que puedo hacerlo. Bueno, mira, de todo modo, si no es la primera, siempre te queda la segunda. Y la tercera, y la cuarta. O no hacerlo. También. No, tampoco te pedía gran cosa, ¿eh? Es lo que te decía, al final va a dar un castañote con un piano grande. Y entonces tendrás que borrar el vídeo ya para siempre. Empezaré a soltar improperios. No, yo este directamente lo pondré para no monetizar y ya está, si no tengo problemas. Aquel, por cierto, aquel que no estoy improperios es decir palabrotas. Sí, Corcholis, repámpanos. Sí, sí. Jopeta. Ahí está. Retuétano. Yo creo que el fallo es que vengo con el Bolt. No. No, a ver, es que cuando hace ataque. Cuando hace ataque de matar, da igual con el que vayas, que es que te va a pegar un viaje que te va a crujir con la espada esa, ¿sabes? Ya, o sea que te cruje. Hagas lo que hagas, te cruje, ya lo sé. La Glaive no, la Daxa. Esto como era para bajar aquí. No me quedan misiles. ¿Por qué me disparan? No los marca los camiones. No, lo sé. Vale. Es que no me funcionaba el. No sé por qué no disparaba. No, tengo puesto los misiles en los manuales. De todas formas suele estar un. Suele ser el que está parado. Que mira, más. Ah, vale, ya lo tienes. Vale, pues nice, tú. Nice, pero a ver quién baja ahí, ¿sabes? ¿A dónde? Ahí, a coger el maletín. Estoy yendo yo para allá. Tardar un poquito. Que vienen nadando porque te veo en la playa. ¿Yo? No, se tienen en medio del monte. Que intentan llevarse el. Intentan llevarse el furgón. No, que intentan no, que se lo están llevando. Es que el furgón te lo tienes que llevar tú. Ya, pero pues, yo no lo tengo. Yo estoy yendo por allá, ya te digo. Voy a tardar un poquito. Hay un equipo ahí de gente que está subiendo encima del furgón. No,
estarás disparando misiles, ¿verdad? Sí, sí, claro que estoy disparando misiles. Al furgón que tenemos aquí. Que robar. A ese furgón les disparan misiles. No. A la gente que hay por aquí, que en los coches de policía. Uy, mi moto. Vamos, sube. Ah, ¿ya habéis cogido el furgón? Sí. Ahora simplemente hay que despistar a la policía con un furgón blindado que no corre. Y sí. Por sirve de consuelo, yo voy en una caravana. El helicóptero es lo que me iría bien, pájaro. Que destruyes eso. Este no te lo puedo ir. Fuera. Vale. A ver si me puedo meter ahora en el monte. Tira para la ciudad, ¿no? Pero voy a ver si pierdo las estrellas y la vengo a buscar. Sí, da igual que vengas a buscarme, sí. La cuestión es que quería tirar para el monte, lo que pasa es que no estoy viendo una subida que esté chula. No, tira a la ciudad. Y en la ciudad, si pierdo las estrellas, puedo dejarte la moto y yo cojo el furgón. Vale. Con este siempre igual, tú me pones nerviosísimo que vayan las puertas abiertas. Ah, pues si lo estoy perdiendo. Pero bueno, si toda la policía tiene que estar conmigo, macho. No, hay policía para todos. Vale, listo. Ah, bueno, claro que el furgón sí hay que llevarlo hasta la ciudad. Bueno. ¿Has perdido las estrellas o no? No. Pero si voy por la autopista, es imposible perder las estrellas por autopista. Vale, espera, te paso hoy un poquito más adelante, paro con la moto, en medio de la autopista. Voy a parar, espera, en el control de policía, ¿no? Mejor, ¿no? Un poquito más adelante. El control de policía. Venga, aquí me bajo. Venga, coge la moto y pírate. ¿No tienes estrellas tú? No. Nice. Madre mía, ¿cómo has dejado las puertas? Van en abanico. Plim, plan, plim. Sí, la moto es. Es que la moto para misiones estas así es la caña. Pero la caña, tú. Lo malo es que volando no corre mucho, si entonces. Me va la policía escoltando, ¿eh? Lo suyo es eso, siempre. Corre más por suelo que por aire. Entonces es más o menos ir turnándote. Oye, Sarius, ¿dónde está? Yo, dice, jodido. Siempre que puedas tocar suelo. Dice, estoy en medio del campo, bueno, del monte, perdido aquí. Toda la policía viene buscándome y no hay manera de que me libre de ellos, porque encima estoy sin vehículo. Están cazando al oso. No, yo para mí el mejor vehículo. Yo otra vez me he vuelto a encontrar. Joder, macho, estoy hasta los huevos del helicóptero, ¿eh? Es malo. En PvP, por ejemplo, mira, lo lleva la gente, pero en PvP es. O sea, mata. ¿Dónde? Debajo del pino. Es muy roto, ¿sabes? No. De un pino, sí. Debajo de un pino, te metes ahí y los helicópteros no te ven. Pero. Más que nada, en PvP ya lo habréis visto que es. Es que es, con misil de abajo es casi imposible darle y todo, entonces, no sé. Es una ventaja demasiado. Clara. Y no mola. Vale, no, esto tiene que venir pájaro. Policía no llega allí nada más que en helicóptero. No merece la pena. Ya está, toma por culo el puto piloto del helicóptero. Joder, lo que hace un francotirador. Me moto por allí. No sé, pero me voy a sacar el logro de senderismo. ¿Tú no te acuerdas ayer, Carlos, que te me decías, pero por qué no vas recto en lugar de. Y estás yendo dando tanta vuelta? Y te dije, pues no ir por la zona de la montaña por si se para el helicóptero. ¿Por qué crees que lo dije?
La última vez que me quedé encima de una montaña. Tela. Tela. Nunca más. ¿Es lo divertido que es? Sí, sí, sí. Es la leche, tú. Es las risas. Haces un poco de senderismo y eso. Sí, sí. No, no, que si es las risas. Menos. Sin la. La palabra clave de risas, ¿vale? Pero sí, sí, es. Y ojo, qué ganas tengo de volver a quedarme ahí. Bueno, parte positiva, ya me libro de la polvo. Pero tengo que excavar y me va. Y yo me he librado de una de las puertas del furgón. ¡Oh! Molestaba, ¿verdad? No, 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 no. La mejor moto, la mejor moto del juego. Está volando el furgón. ¡Qué pasada! La mejor moto del juego, una Vespa eléctrica. ¡Un coche! ¡Un coche! Tengo el coche que se resiste siempre a sombra. Oye, ya que no de eso, ¿podríamos sacar algún vehículo más potente para poder hacer estas misiones así? Ah, te puteo, bicho, ahí ya te pillo el truco. Ah, no, me matas. ¿Cómo vehículo más potente? ¿Qué vehículo más potente? Yo qué sé, pues no sé, un Kuruma o la furgoneta esa que tiene la ametralladora encima o que si es mi blindado o algo así, porque si no, es que Zario es que no está viendo ni las misiones, ¿sabes? O sea... No, no, o sea, a mí no me preocupa, yo me divierto jugando con la policía. Bueno, saco el furgón y ya está. ¿De verdad? En serio, no puedes subir esta rampa, puto camión de carro. Llevamos una moto y el no, pero el Kuruma no. Saca la furgoneta que ya. Está, esa, ¿no? Esa está bien. La otra de lo de las ruedas también está bien. Aquella de. ¿La del agua? ¿La que va por el agua? No, 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 no. Bueno, también, que también, que también. Pero no, yo te decía aquella que nos tocó en el casino. Con las ruedas de oruga detrás, ¿eh? Eso es lentísimo. Es muy lenta, ¿verdad? Sí, eso es muy, muy lento. Pues venga, va. ¿Pero Izarios? Son proceso de llegadas. Vaya. Proceso de llegar, el único vehículo que he encontrado medio decente en medio del campo, porque no pasaba nada. Lo malo que es rojo en vez de amarillo. ¿Ha traído un carrito de golf? No, un tractor. Estoy lleno en un tractor. A ver, en serio. Se puede matar gente, pero sin destruir vehículos, ¿o qué? No hay que destruir vehículos porque él no dice que haría el maletero. Hombre, por fin he llegado a la carretera. Ha destruido el vehículo, ¿verdad? No lo sé. Sí, 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 no, no, a ver. La única manera de fallar la misión es destruir el vehículo. Es posible, pues se me ha escapado. ¿En serio, Sombra? Algún misilillo se me ha escapado, eh. A ver, ¿qué te venía a buscar? Mira mi tractor. Tú decías, no va en serio, mira el tractor. Ahora que por fin haya conseguido coche. ¡Ay! ¿Qué tractor, por cierto? Se puede saltar mal o peor. Que acabo de volar por los aires. Y luego, ¿cómo he saltado yo? Me cachisita.
Flash. Que me están disparando, Mayday, Mayday. Sabes que tenemos que ir a recreativo y para recreativo no puedo entrar con... Ya teníamos a la policía encima, dice, y hasta que no encuentres un sitio donde ocultar este mostrenco. Qué cochazo que voy a coger ahora, madre. Se llama Karim Futo. El Futo Karim. Hemos llegado a las 4 estrellas. Qué guay. Sí. ¿En serio? Pero. A ver, pero, ¿y qué esperabas cuando me has dicho que saque el furgón? ¿Qué esperabas que iba a pasar? No, con, no me digas, ¿eh? Con un furgón que tiene una ametralladora gigante en el techo. Es que. No había caído yo en ese pequeño detalle. Eso es verdad. A ver, ¿tú qué crees que iba a pasar cuando Sombra ha sacado el furgón y conduce él? Pero, sí, claro, y disparo yo la ametralladora, ¿verdad? Pero la ametralladora la estoy disparando yo. ¿Quién se ha llevado? Yo ya hace rato que he dejado de disparar. ¿Quién se ha llevado a media población con el furgón? Con la población no te subo las estrellas, ¿eh? Te sube destruyendo coches de policía, zumbao. A todo esto, ¿cuál es la idea de dar vueltas en el sitio? ¿Es que nos matan? Pues... No... Espera, no que me destruyen. Se me quedan con el vehículo, tú. Espera, que voy a buscarle a ver dónde estáis. A ver una cosa, esto no lo he probado. Vaya, un poco más si te caes. No, no, si me he bajado yo. Ah, que estáis en el recreativo, vale. Voy para allá. No, ya está, ya he perdido a la policía. ¿Has guardado el coche? Sí. Hola, buenas tardes. Vaya. Bueno, pues voy a ir llamando a la moto. Me siento seguro, ¿eh? Sí. Es un barrio. Este barrio sí es muy bueno. Está bien protegido. Sí. Voy a llamar a... A ver, agente de policía, pero no atropelle, hombre. No atropelle a los civiles, que no le han hecho nada. Y por un poquito Coca-Cola, ves, dándole caña a la misión. A ver, saco de nuevo el vehículo. Que todo el mundo sabe lo que va a pasar. Oh, entonces me da la espada que quería. Oh, qué grande. ¿Esa que vas a tirar a la basura en cuanto llegues a la nave? No, porque guardo todas las espadas. Esa que... Esa que una vez subida a 30 no la voy a coger en la vida. Pero la quiero. No tengo una skin de Atlas. También hay cosas. ¿Qué haces poniendo minas? ¿Qué haces por...? ¿En serio? ¡Hostia! ¿En serio? Coño, yo pensaba que estaba colocando... No, ya podía hacer... Quería darle al claxon. Ya podía por café. Venga. Quería darle al claxon. Y yo... Coño, qué mal, qué raro suena este claxon. Ah. No lo sabía. Ya. Perdón. Esto sí que ha sido culpa mía. Pero muy seriamente. Ah, que no, has quitado la de esa y te has cogido el tanque. Que no he cogido el tanque, que vamos con el furgón. Ah. El que me has dicho, si es que vamos con el que me has dicho. Vale. Pero nada más ahí de recreativo veo que está poniendo minas ya la carretera y digo, vale, sí. Luego, ¿por qué llegamos a 4 estrellas? Porque yo conduzco mal, ¿vale? Luego es porque conduzco yo mal y llegamos a 4 estrellas. Pero yo aún no me lleva ningún coche de por medio. Ya. Solamente por eso fijo que alguno me lleva ahora. Pero curioso que... No nos siga. Coño, que yo le estaba dando al claxon, no pensaba que fuera a colocarme minas. Oye, has hecho esa girase, ¿eh? No, qué raro que no esté como 5 estrellas. Lo ha rozado. Uf, 2 estrellas ya. ¿Qué rozar? What? Bueno, a ver. Que yo no puedo disparar demasiado con esto. Que no me puedo cargar el vehículo. Bueno, se están colocando todos en la carretera en medio. Bueno, la carretera en medio. Pero tío. Es que luego soy yo el cómodo que quiero hacer las cosas en moto, pero si esto siempre se hace con el rifle. Rescate, sabotaje, supervivencia. Sí, ya está. ¿Cómo que ya está? Es que no hay ni una buena. Venga, vamos a por el rescate, va. Va, rescate. Va. No. A ver, simplemente hay que acercarse y ya está. Y pondrá la matrícula.
Suele ser este, creo, ¿no? Sí. Sí, no, sí, acabo de pasar por ahí. ¿Ya está? Aguantado. Tengo el plano de aguantado. Algo si tengo tres de la aguantado. ¿Y cuál es la otra que ha salido? ¿Habéis dicho? ¿La aguantado? ¿La neza ahí? Zaki. ¿La? Zaki. Zaki para los amigos. Zaki. Z-A-K-T-I. Zaki. Que también tengo. Tengo el receptor de Azacti. Todo esto en... Vale. Todo esto me la voy a guardar para cuando vayamos con pájaro. ¿Así? No digo... Sí, no digo nada más porque no va a jugar, ¿no? Ten, 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 ten. Pues sí. Una co... Pero... Pero lo he dicho bien, lo he dicho bien. He entrado antes en Twitch, le he dicho hola Willy y ha pasado de mí. Hola Willy. Sí. Sí, estaba Willy en el directo. Ah, sí. Pues me desconecto. A la mierda. Sí, es que no. Buah, le acabas de pegar un golpe a un coche. Qué raro que, no hayas, qué raro que no hayamos subido a 6 estrellas, tú. Cuidado, cuidado. Aquí el señorito. Que se había llevado antes medio pueblo. Buah, y le ha dado un árbol. Eso ya son 8, eh. Y un seto. Dios. Estaba para podar. Dios. Buah. Vale, que sepas que ahora mismo te has cargado señal de tráfico. Ya no, estamos en nivel. Chuck Norris viene a por nosotros. ¿En serio? Le pediremos un autógrafo. ¿Te parece bien? Ay, no he puesto al gelquinto a comer, tío. Muy mal. Y está yendo en contradirección. Digo, mira, ahora estoy yendo en contradirección. Acaba de darle otro coche, madre de Dios. Te la estás jugando. Sí, 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 sí. Joder, con el puto helicóptero, está en todos lados. Qué potra has tenido. Qué potra has tenido. Ya, claro, la calidad se le llama potra. Estás que ahí no nos pillaban, ¿sabes? A la calidad claro. Se le llama potra. Al saber le llaman suerte. Sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Claro, es que la farola nos da un poco de la sombra, entonces claro, ahí nos camuflábamos bien. Gracias a la sombra de la farola, sí. Sí, sí, el que conduce, míralo, sí. ¿Qué ¿tú ves algún coche en llamas? ¿Ves a la policía detrás nuestro? A ver, fumar es malo, fumar es malo. Sí veo coche en llamas, sí. Que me pega, es que es un chico y no sabe pelear. Ya está, el graciosillo. Ha fastidiado a la clientela del restaurante. Es que es competencia a lo recreativo. Uy, que a pájaro le pegan una paliza. Que a pájaro le pegan la paliza. Que sí, que me pegan, que me están pegando. Y ahora que me está disparando. La poli. ¡Poli! Y ahora estáis llegando. Ya no sé saca más. La Galdi. Corre, vámonos. No llaméis la atención. Joder, sí que estoy fuerte. Arranca la puerta. A ver a cuántos te llevas por delante. Ya va uno. Dos. Uy, ese se me ha escapado. No falles, ¿eh? A lo mejor no le das al camión. Uy, la señal de tráfico. Me ha esquivado. Es que quería darle al otro y pensaba que sería recto. Dale. Era para lavar el coche, de hecho. Dale, otro. Creo que te has dejado una farola. No, es un volcán el coche. Antes de que lleguemos ya habremos volcado. ¿Cuántas estrellas llevamos, por cierto? Estrellas no sé, pero mira. ¿Qué haces? Yo. Bueno. Un segundo. Venga,
tengo ahora. Ahora mismo nosotros no podemos entrar en la fiesta. Oh, vale, la fiesta. Yo estoy bailando ahí con tres estrellas. Y me están disparando, ¿eh? Ya, por eso digo que no podemos entrar en la fiesta. Es que no, este coche no hay que cogerlo para misiones. Ah, que le falta la puerta realmente. ¿Cómo puede ser que le falta la puerta? Está toda la policía por aquí rodeándome, tío, pero no me disparan. Como estoy bailando. A ver, deja de bailar a ver qué pasa. Está cayendo policía por todos lados. Ya hay tres por lo menos ahí. Vaya. 3, 4, 5, 6. Hay más policía aquí que gente, ya verás tú. Pero Darius ha dicho que no estaba, ¿no? Venga, ya está la imagen. Podéis entrar. Sí, estoy en ello. Pasa que estoy mirando a ver si encuentro una manera de volcar. Que Darius está en la torreta. Que como yo dejé de bailar, me... Vaya. Quiero ir a jugar al tenis. Estoy haciendo fisuras y ya voy con una Nessa Prime en la partida. Bueno, el primer día seguro que había Nessa Prime, ¿eh? Guau, no hay policía aquí fuera, ¿sabes? Uff. ¡Ay! Yo no lo conozco, señores agentes. Localiza al croupier. Gente, si me estás escuchando, van juntos. Y está grabado. Pero si te has hecho el cadáver. Dicen palabras malsonantes. Es decir, el pase, ¿no? No es dinero de cuando han matado a pájaro. Ah, mira, aquí está el pase. Tengo tres estrellas y hasta que no me libre de ella no puedo entrar. No, pero ¿por qué se pone a bailar? Pero... ¿what? Pero... ¿tío? ¿Que se pone a bailar solo? Sí. Sí. Así es. Pero que yo no he pulsado nada. Ya... pero ya... ¿has encontrado al DS? Sí. Lo que no sé por qué se me ha quitado la máscara de mono y ahora estoy calvo. Buah, un NPC acaba de traer a un policía. Que lo reviente. También te digo que aquí hay un embotamiento que vamos. Esto es... pero son todos coches de policía, ¿no? No hay. No, sí, coches normales, la mayoría. Hay que abandonar la zona, ¿eh? Hay como dato. Pues lo intentaré. ¿Y dónde está mi moto? ¿Mi moto qué pasa? ¿Se la lleva la policía? Seguramente. Si te han matado a la poli, sí. La tienes aparcada delante. A ver si vuelco. Y mata a Zarius, pero... nada. Cuando quieres volcar, no hay manera. Por cierto, en esta zona... nada, pues nada, no hay manera de deshacerse de ellos. Son... ven a través de las paredes. Son unos máquinas. ¿Dónde estaba? O sea que se me han llevado la moto, ¿no? Canallas. Era aquí, no es el cementerio. Podría ver si... ¡eh, señor de la Coca-Cola! ¡Ayúdeme! La forma que sigue haciendo.
Un Frost, para mí. Un Grendel, para mí. ¿Solo es un Grendel? Una Mirage, para mí. No. Y ahora vamos a hacer. Vamos a hacer una Trinity. Ahora sí que llevo el coche bien con las ruedas pinchadas, como tiene que ser. Y ahora vamos a darle de comer al bicho, le vamos a dar de comer el Grendel. ¿Por qué? Porque me cae mal. Bueno, da igual si no... Si me cae mal, te da igual o no te da igual. Bueno, yo cuando termines, pájaro. Dale, dale a la siguiente. No, si todavía no has abandonado la zona. ¿Cómo que no he abandonado la zona? Pero si estoy casi en el recreativo. Dice que no has abandonado la zona. Hostia, pues estoy. Estoy casi en el recreativo, estoy en la parte de abajo. ¿Puedo? No me puedo sentar. ¿Estás en la parte de abajo, dices? Sí. No me deja sentar. ¿Por qué no me sale lo de subsumir? Espera que tu organización abandone la zona. Carayo. Porque igual tengo que perder las estrellas, podría ser. Hombre, ese sería un detalle. Pues ya casi. Ya casi no tengo estrellas. Solo tengo tres. Estoy en el recreativo ahora mismo. ¿Hay que ir al recreativo? Sí. Bueno, estrellas perdidas, ¿no? Y completaba. Bueno, ya queda un par, creo. A ver. Últimamente veo mucha policía, 16 para la jaca. Sí, es una zona muy segura esta. Por eso hay tanta policía. Sí, díselo al civil que acaban de atropellar. Era un delincuente. Ah, vale. Sí. ¿What? ¿Pájaro, te robaron el coche? ¿Qué coche? Si yo no tengo coche. ¿El que no había llegado un coche? Hombre, es posible, pero está hecho polvo, ¿eh? Sí, pues ha venido una, se ha montado el coche y se ha ido. Qué malina. No tenía puerta ni capó. Estoy intentando pedir la moto, pero... Me dice el asistente que... Que ni de Blas. No se ha puesto pájaro detrás, digo, sombra detrás. Está de vacaciones. Lo que... Esta es la del FIB. ¿Vas a llamar a algún vehículo? No sé si te lo he dicho alguna vez, pero ¿quieres comprarte la moto ya, por favor? Estoy llamando al Deluxo. ¿El Deluxo? No puedo ir en moto, que solo es para una persona. Entonces no. ¿Pero qué cogemos? ¿Un vehículo de por aquí? No, si tú ves en la moto. ¡Que no tengo moto! ¿Qué es moto? Que no tengo moto. Pero eso son excusas de mal pagador. ¿Tú ves? Se la ha llevado la policía mala. Pues mientras hacemos nosotros esto, ves a buscar la moto. Pero coge una moto y te va a buscar la moto. Claro. Y te vas a hacer en la moto. Es que estás como una moto. ¡Que no tengo moto! ¡Mi moto me la lleva la policía! ¿Qué te he dicho? ¡Que no tengo magdalena! ¡No tengo moto! ¿Qué te he dicho? ¡Que no tengo magdalena! Pues bueno, pues... Entonces un zumo y una magdalena. ¿Qué te he dicho? ¡Que no tengo magdalena! ¡Pues un café y una magdalena! Dos cafés, por favor. ¿Qué te he dicho? ¡Que no tengo magdalena! Y será capullo el tío. Yo cogí la bolsa de magdalena y le pegan en toda la cabeza. Figamoya, que eres un figamoya. Esto...
o yo voy por la moto. Sí, si te lo he dicho, si esta misión es de dos partes, da tiempo a que vayas por la moto. ¿Ves cómo al final vas en moto? ¿Dedujo que hay que acabar con todo eso? No sé en qué te vas a parecer eso. No sé, habías dicho que íbamos con no sé qué del FBI. Sí, pero primero hay que robar las tarjetas. Ah, quedan dos. Vale, acércate al cadáver este y dale a la E. No, cuando, cuando haya terminado yo. ¿Dónde está el punto verde? Ya está. Ah, vaya. Señor agente, yo no lo conozco de nada. ¡Será cabrón! Yo no lo conozco de nada. Oye, Darius, tu coche está sí, aquí. Sí, mira, de un tiro. ¿Me has oído, Darius? Sí, que está ¿dónde? ¿En la comisaría? Sí. Me han requisado el coche. Está bromas. Joder, espera que perra, Vale, tenemos que venir los tres, pues. Ah, vale, pues. Estoy yendo. ¿Se te han llevado el helicóptero a la policía? No me veo yo a la policía revisando helicópteros, ¿sabes? También. Y el tanque, ¿no? ¿Con qué vehículo? Acaba de sacar un policía a alguien del coche. Hostia. ¿Qué haces? ¿Que no la líes? ¿Que tenemos que entrar aquí dentro, melón? Es que voy a tener. Pero el pájaro tiene que venir con la tarjeta, ¿no? Ya. Y tenemos que olvidarnos de la poli antes, ¿no? Que yo no tengo policía. Ah, tú no tienes policía. Pues yo sí que tengo policía. Ah, pues vete por ahí. Será cabrón. Pero como a tomar por culo un poco más. No, no, de mi coche déjalo aquí que no lo necesito ahora para escapar. Ah, claro, mira, ya se me ha ido la poli, me voy para adentro. No, quédate fuera. No, no lo voy a liar. Solo tengo curiosidad de saber qué hay que hacer. Quedarte fuera. Solo hay que impedir quedarnos en el cono de visión mucho rato. Ya está. Hola, buenas tardes. ¿Ya está? ¿Solo una bolsa? Sí. ¿Por qué ha sonado la alarma? ¿Por qué ha sonado la alarma? A mí no me cuentes. Cuando no hemos... ¿Tienes la bolsa o no? Sí, pero ¿por qué ha sonado la alarma? Me había visto la cara. Cachis era más. Alguien la ha liado. ¿Quién ha dejado escapar al pájaro de la jaula? Es que me duermo con este coche. Porque es tranquilo, suave, esponjoso. Sí, y lento de nariz esto. ¿Dónde está el recreativo? Lo tienes marcado con un punto amarillo. Sí, eso para los que no le sigue la policía, sí. No, yo tengo tres estrellas, Sí, pero tienes que ir por carretera, creo. ¿Por carretera? Si estoy en lo alto de un edificio. No, pues, ya está. Sea, ya sea, a nosotros no nos marca nada. A lo mejor es que van muy altos. Ahora. Ahí está el puntito amarillo.
Volaré, cantaré. La mejor inversión que he hecho, ¿eh? Volaré, puedo volar el día, pero cantar, por favor, para allá. Pero que sí, se notan mis clases de solfeo y de... Sí. No se notan. Claro que se nota, claro que se nota. Fíjate si se nota que la mujer le pagó la habitación silenciosa para oírlo. Sí, señor. Otra lista. Casi dinero Prime, Estrada, joder. Si no, así no voy yo. ¡Ole mío! ¡Ay! Ya está violento. Me voy a ir un rato a tomar por culo un poco más lejos. Venga, chavalote. Cuídate, vale. Sí, eso ahora vuelvo. Bueno, ahora o cuando sea. Venga, no os canséis. Venga, yo hago una más y también me voy. Es la de la penitenciaría. ¿Es la de la? La de la cárcel. La de la torre. ¡Oh, qué guapa esta, tío! Esta es súper guay, tío. No voy a llamar al Deluxo, o sea, sé que... Ni de coña llamo al Deluxo aquí. Más que nada porque... No, voy a intentar aterrizar en la torre a ver si está arriba, aterrizo y la cojo y me voy. Pero así hay que coger primero el... ¿Quién lo dice eso? No nos podíamos saltar la parte del autobús. Si le pegas un zambombazo, sí, pero a ver, lo suyo es... Es ir y... Y hacerlo bien. Ir en el autobús, ¿no? ¿O no? Vale, coge el autobús. Yo, mira, que no conduzca yo el autobús, por mí todo correcto. Vamos, que esta es la que más se nos ha llegado a liar. Bueno, la de la comisaría y ahí va. ¿La de robar la tarjeta de la torre del guardia? Cuando se lía, créeme que se lía. Bueno, no sé, esa me la hice yo solo tranquilamente. Sí, cuando se lía, cuando no, todo correcto, pero... Es como la de la comisaría, hay veces que tela. Hostia, no lo he parado, tío. Ahora sí. Ah, que hay otro. Baja, tonto. No, sí, ya ha bajado. Enséñame la patita. ¿Estará muerto? Vamos a ver si. Sí, son dos. Es el conductor y un guardia. Yo le pediría un par de tiros más, por si acaso. Lo he intentado, pero no me ha dejado. Y una granada, tira también la granada, por si acaso. 11-4. Adiós, y... Pongo por testigo. Es que me la han dejado aquí como para darle la vuelta en medio del caminucho este. Que me pregunto yo, ¿a dónde irían estos? ¿Con el camión? ¿Con el autocar este? ¿Por el caminucho este? Por debajo, métete por aquí por el puente. Sí, ya, pero por ahí el no puente, me... por el puente. Ahí no me intento meter en el tejado. ¿Qué? Espera un momento que no sé yo si... Yo con este vehículo no haría muchos atajos. Estos son años de GTA. Años, sí. Y años, sí. ¿Me estás dejando el autobús hecho una...? Solo el techo. Cuando tenga que pintar el coche. A ver cómo lo digo yo al del seguro, que son cagadas de palomas. Bueno, André.
Uy, 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 uy. El cartel. No, no, no. Vale, ya estaba tardando. Bueno, sabré enseguida cuando habéis llegado, cuando empezarán el tiroteo, pues empezará a perseguir la policía. No, si se hace bien, ¿no? Si se hace bien, no te persigue la policía en ningún momento. Ya. Ya, digo, si se hace bien. No que sea lo que vaya a pasar. Oye, yo lo que sí que ahora no me puedo acercar, pues si no le salta la alarma. Pero te salta a ti, ¿no? La alarma. No, te salta a ti también. Estamos en misión, nos salta a todos. Creo que si entraba a la zona del parking ya está, ya saltaba directamente. Me tengo que quedar por aquí. Vale. Está inspeccionando el vehículo y me dejan. Vamos. Ah, ¿dónde está? Está en la segunda torre. Aquí, segunda torre. No, a ver. Tengo que meter a... Está arriba, ¿eh? Me lo puedo cargar si quieres, para que no te vea. Como tú quieras. En principio creo que sí me lo puedo cargar. Si no, ahora cuando llegue... Tú mismo, lo tengo a tiro. Tírale, tírale, arriésgate, va. Listo. Se ha quedado aquí. He dicho en la puerta, no me deja. Espera, ¿hay dos o estabas tú arriba? No, ah, es, vale, esto, arriba, esto, sí. Pero... Pero... Ahora, a ver si se pone... Es que le cuesta eso de... De registrarlo. Qué equipazo, tío, qué equipazo. Me pregunto, si me cargo de la otra torre no pasa nada. Tururín, tururín. Madre mía. Y si os meten en la cárcel, podemos rescataros igual, ¿eh? Sí. Ah. Sobra no está muy por la labor de rescatar a nadie. Hombre, si lo puedo hacer simplemente con la botella de cristal, ¿vale? Pero me da que ahí te va a dejar C4, pues vamos. Vale, listo. Sí, esto... Ahora voy a pedir un vehículo, porque si no... La moto, ahora cuando ya termines. Cuando sacas de la zona, lo primero. Ahí está mi moto. ¿Qué haces en el recreativo todavía? ¿Me explicas cómo querías que fuera para allá? ¿Con la moto? Ah, pues ahora te la cojo. ¿El que la moto? Sí, hombre. Ah, ahora. Lo otro habría que buscarlo. Vaya. Vale, estoy haciendo una comprobación de la dureza de las ruedas dependiendo del coche. ¿Y qué tal? Algunas muy malas. ¿Qué nos aconsejas? ¿Alguna marca en especial? No, la verdad es que son todos bastante malos. Tengo aquí una colección de coches. Bueno,
Vamos, que la estás liando, ¿no? No, que va. No la líes en este barrio, que la zona pija. Claro. Nosotros en su día lo hicimos para que bajase el precio de las casas, pero ya que tenemos la casa, ¿no? Ya está la policía por aquí. Si es que ya me habéis fastidiado, yo ahí divirtiéndome tranquilamente, haciendo círculos en la carretera, y vosotros tenéis que llamar a la policía. Nosotros no está yendo a la policía. Pues aquí se ha puesto en marcha porque sí. ¿Algo habrá hecho? Alguna cosilla, sí, alguna cosilla habrá pasado. Yo estoy sin estrellas. Sí que son muy pijos ahí en ese barrio, tío. Pueden hacer cualquier cosa y... Pones con una moto voladora y atropellar gente y se ponen... Vaya. Pues sí que alguien ha hecho algo al final. Nos hemos portado... Si estamos en sesión privada y todo, Andrés, nos estamos portando bien. Si es para dejar el ataco este preparado, o sea... Entonces, por eso no lo hemos metido en pulga, que si no sería. Bueno, pues ya está. Vale, pues oro en principio no creo que de... No, porque es modo difícil, tengo que hackear yo. O sea, ¿tenéis que entrar vosotros también? No voy a hacer lo de los taladros, supongo. Ya está, se ha acabado la misión, ¿no? Sí, quedaría lo de los taladros, pero es que no creo yo que de tiempo, o sea, se queda igual. Lo que no... Pues ya está. Lo que voy a pillar lo de las máscaras por hacer la gracia, pero... O no. Bueno, no. Bueno, chavales, pues ya me voy a ir un ratico. Ok. Uy, pues pajarito. Así que hasta luego. Venga, hasta luego. Cuídate. Pues ya está el... A ver, si hay dos... Si hay dos, ¿por qué no coges la de pájaro? Porque no me dejaba cogerla. Pues no, coge la de pájaro. Mira. No me deja. Dice que no, ¿seguro? Tengo acceso a este vehículo personal. Espera. ¿Has probado con la con el hackeo? Esto es que... A ver, ¿ahora? Prueba ahora. Voy. No. Creo que me equivoqué de moto. Vaya. 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 Qué rencoroso. Mi moto. Era mi moto. Qué rencoroso. Era mi fucking moto. Mira que he sacado el arma y todo, la he guardado. No, no estaba pensando en disparar, es que no he dicho nada, venga, voy a disparar. Ya. Para. Mira, ve. Sigo sin arma. Vale. Bueno, pues listo, a ver, voy a armar la moto. De mecánico. Instalaciones. No creo que llegue hasta tanto, ¿eh? No, si no lo estaba haciendo, estaba viendo a ver si me ibas a aprovechar para dispararme. Nadie saca el móvil. Mira que estaba yo de tranquis en este barrio y todo. Sí, ya lo veo, todo tranquilo, Agentes, ¿pero por qué me disparan a mí? Si yo no he hecho nada. Encima es que estoy sin... ¿Me deja entrar con 4 estrellas? ¿Vale? Esto antes no te dejaba. La poli se pira.
Estaba con 4 estrellas, ¿eh? Esto es que ahora me acordaba que estoy sin munición, ¿no? Dios, 1500 cada 4 tiros. De esto había alguno más que tenía munición especial. Esta no era. ¿Este? Se blindada. Vale. Ok, bueno, pues nada, esto ya está, ya lo tenemos. Porque digo, lo de los taladros es tontería, no suele dar tiempo. El resto ya está todo hecho. Bueno, pero es oro, ¿no? No, pero no da dinero, no las. Si las cajas esas, a lo mejor yo que sé, que te llevas ahí 100.000 de extra, no. Ah, bueno. Y eso si subiese uno, estuviese uno todo el rato con tal. Y luego faltaría lo de las máscaras, pero que no. Lo de las máscaras es ir pillarla y ya está. Pero el resto está todo hecho, juraría. Equipo de no sé. Sí, está todo. Faltaría ya, pues eso, hacer el atraco. Taladros eléctricos, vale. Pues nada, lo voy a ir dejando. Espera, no me habrás puesto un C4. Sí, no, y te lo he llenado todo de bombas, todo. Aquí también. Sí que tengo plata. No tengo que va, no te creas. Míralo, míralo. Es que dice que no, ¿sabes? Dice que no. ¿Por qué has matado a esa gente inocente? Ya he puesto el fuego. El fuego. ¿En serio? ¿Cómo tarda en ponerlo? A ver, ¿de verdad te pensabas que iba a salir del local sin ponerlo? No se me va tanto a la pinza, ¿vale? Que me conozco un poco GTA. Lo justo para saber que cuando sales de un edificio lo más seguro es que tengas C4. Agente, que estoy. Digo, a ver si me da. Pues no tengo mucho dinero, ¿eh? Es más, se me ha ido bastante pasta. Más que nada porque estaban en oferta los. Los coches estos de. De la arena. Y me he pillado. Y he tuneado por encima porque no tengo todo desbloqueado. Este y este. Es que este no me llama. Bueno, este me molaría, pero. Paso. Pero vamos, en principio tengo casi todo ya. Lo que. Al menos lo que quería, sí. Me faltaría solo. Que no lo tengo. Es el. El Hydra y el Valkyr. Es la una de las cosas que me faltan del juego que quiero y que no tengo. Bueno, el camión de bomberos. Y el camión este. Sí, sobre todo el camión de bomberos. Para. Que. Mira, a ver. ¿Quieres hablar de cosas que no voy a usar? Espérate. Vamos a hablar de cosas que no voy a usar. Todo. Espérate que vamos. No, espera, es que. Cosas ridículas que realmente dices. ¿Para qué? ¿Todo ¿Para qué? Todo mira. Con el mismo vehículo. A ver. Pare. ¿En serio? ¿What? ¿Autobús de festival, tranqui colega? Ven. ¡No! Eche, mira que yo iba de buenas, Vaya, que ahora se me ha montado él en el otro lado. Que no me deja entrar, tira. Ahora. ¿Tú guías? Para esta calle, para atrás. Dirección contraria. Cosas ridículas que no voy a usar. En serio, no sé en qué estaba pensando. Lo pillé y dije: ¿qué haces con tu vida? Ahí está. Te has pasado. Vale, ese lo robé yo el otro día. Sí, pues. Ese estaba a pillar y. ¿Para qué? Pues. Buena pregunta. Es que no sé. Este es el que tienes que robar para el club nocturno. Pero es que ni siquiera lo puedo utilizar. Es que. Dime que por lo menos por la noche se enciende la calavera. No, es que. No tengo ni idea, la verdad. A ver.
Es que yo no veo que haga. A ver, es que. Sí, tiene luces. Ya está. Pero, ¿ni siquiera pita? Es a la E, ¿no? El pita. A ver, sepa, sí. Es que no hacen nada, tú. Es que estoy pulsando los botones, no hacen nada. Es. Ah, mira, que cambia las luces. No, estoy poniendo las largas. No hace absolutamente nada, no sé. Este es. Es sin duda el vehículo más inútil que tengo. Y mira que tengo el yate. Y espera, espera, que no, la inutilidad no acaba ahí, creo. Que me parece que tengo cosas más inútiles aún. ¿No? Creo que es un interrogante. No sé. Sí, veo un interrogante allá al fondo. Ah, búsqueda del tesoro. ¿Qué más? Transporte. Bueno, tengo un submarino por ahí que, bueno, eso me hizo la gracia. Una limusina. Me compré el Luxor. ¿Qué dices? ¿Para qué? Pues. Pues yo qué sé. Y. Ya está. Pero bueno, el liberador este. Que no, es que ni siquiera puedes modificarlo ni nada, ¿sabes? Es, era por, lo que estaba por el evento de. Del día este de la independencia. Y lo pillé y no sé ni para qué, tú, porque es que encima es que a mí ni siquiera me gusta cómo va. Oh, shit. ¿En serio? ¿No había un coche más cantoso? Pues no es el primero que pilla. Dame un segundo, ahora vengo. Ok. Este, el liberador este. Que mira que está la otra opción, que juraría que se puede tunear. Y me tengo que pillar la leche esta, tú. Que lo guapo es que creo que puedes pasar por encima de las cosas, pero... Sí. Lo que más es que giran todas las ruedas. No sé, bueno, sí, es que tengo mi movida de que dices, ¿para qué no? Es como los negocios, por ejemplo, los negocios los tengo hasta arriba de... El de marihuana, el de todos esos. Aquí en GTA los tengo hasta arriba. Simplemente pues para verlo ahí con la decoración y tal, ¿sabes? De cómo queda, pero... Y con las ampliaciones y todo. Y para nada. Si no sé que tendría pasta, pero es que al final me la guardo en tontería, me la gasto en tonterías. Que sin estéticos y tal. Sí, no, este Monster Truck mola, lo que pasa es que... Lo que no mola es eso, es que, de hecho, es... Este es con Pegasus, y con Pegasus te lo dejan donde quiere. Entonces, está el... Hay uno, que este creo que sí que se puede tunear. Juraría. Que es el que me tendría que pillar, lo que pasa es que digo, ¿para qué? ¿Sabes? Ya cuando esté en descuento... Bueno, a ver si me mata, porque ahora no me va a dejar. No han tardado mucho. Pero chulo es que lo puedas tunear, no sé. No sé, si es que hicimos una otra cosa al casino, que flipas, para poder hacer todo esto, ¿sabes? De pasta y todo. A ver. No, aquí. ¿Era aquí? Sí, pero aquí, aquí. Me pillé el del evento este. Bueno, este no, el del evento. Que ni siquiera lo he ido a ver. La moto sí que está guachura. Gracias por pegarme un tiro. No te pega ningún tiro, yo, ya. ¿No? ¿Ha sido el poli? Bueno, este es el del evento, pero... No, este, yo vengo, tengo que ir a por la... A hacer un poquito de faena de casa. Supongo que este, ya te habrás ido a lo mejor cuando vuelva. Y si no te has ido, pues te veré. Sí, no, no, sí. Esto le iba a chapar ya ahora el directo. Por eso lo decía. Ah, este. Venga, es... luego te veo. Venga. Dejo por aquí abierto, pero venga. Okay.
Este sí que se puede tunear porque no dice nada de Pegasus. Me pasa es que lo tienes que coger con una bandera, sí o sí. No sé si lo pillaré con la inglesa, pero... Es que la española, rojo y amarillo, es que lo veo muy chillón. Esa boba en el mecánico. Ah, lo de cuando te intenta... No, pero es que me destruye el coche. Es que yo no le veo la gracia a eso. No. En Alemania... Este está mola. Con el de Brasil mola. Para respetármelo, ¿sabes? Pero... La Alemania también está chula. Este. Mira, a lo mejor me pillo este. Así que la bandera, claro, yo que sé, la bandera es que molaría que... La de Colombia. ¿Cuál es la de Colombia, tú? ¿Cuál es la de... ¿Es esta la de Colombia? Es que esto es México, ¿no? No. Si esto es México, por aquí. O esta. No sé cuál es la bandera de Colombia ahora mismo. ¿Esta? ¿Es esta? Esta es la italiana, ¿no? La francesa, Japón, Brasil, Suecia. Tengo una litera doble. Yo duermo. Vale. La de México es esta. Al lado de Jamaica. A ver, esta es Argentina. ¿Y cuál es la de Jamaica? ¿Esta de dónde es? ¿De dónde que leches es esta? No sé ni de dónde es esta, tú. La parada de pechito. Ya, por eso no he terminado de leerlo, ya. No sé, pero... Es que la verdad es que en este juego se te va mucho la pinza, con lo... Se te puede muchísimo la pinza con los coches. Y ahí es donde se va toda la pasta. Porque luego encima modificarlo y todo rollo, pues eso son 300.000 pavos o por ahí. Y eso sin hablar los de la arena water, ¿sabes? Lo que mola, lo que sí que está muy chula es la de... Que hasta enseño esto, ya me voy a ir, Tampoco no me voy a poner a enseñarlo todo. Pero la del evento sí que... Dejar la música está chulísima, ¿no? Que al final no he puesto faros de xenón ni nada porque... El color de los... De los faros cambiaba muchísimo y no mola. ¿Cómo se llama? Amarillo, azul y rojo. Es de Gales. Amarillo, azul y rojo es de Gales. No sé, yo es que la bandera ya hace mucho tiempo que no... Me sé las típicas, pero vamos, tampoco me las sé todas. A ver, ¿cuál es esta? LCC. Pero vamos, se te va un pastón, con el tema de los coches, joder. En principio yo tenía más o menos unos 50 kilos y me puse con tema de ampliaciones y todo el rollo y ya lo veis, se me fueron 30 millones, ¿no? A ver, sede del perro. LCC, ¿por qué no está la LCC? Tío, ¿ah? LCC. Zombie Bobe. No sé cuál es. 50 kilos de qué. De pasta. De manera legit, que no. Ah, la de Colombia es la amarilla, azul y roja. Ah, ¿es esta? Buah, qué potra. Quiero decir, sabía que era esta. Esta es la de. Es la del evento. A la de Haraway. Que también tengo el coche, lo que pasa es que el coche no mola demasiado. Está muy chula, tú. Sobre todo el tema de los ojos y todo. ¿Ves? Si le ponían los faros de xenón, yo qué sé, no se quedaba tan rojo.
Pero está muy fucking chula. Lo que pasa es que tampoco no tiene demasiadas, yo que sé, mejoras estéticas especiales para esto o algo. Pero mola. 50. No, la azúcar glass no. No era la azúcar glass, no. Lo que pasa es que las motos, tú, es que es un peligro. Es un peligro porque te rozas y te vas a Cuenca. Pero va bien, ¿eh? La moto la está probando y tal, y va bastante bien. Encima Chopper, a mí me encantan las Choppers. Más que las motos de carretera, de esto típico pepino y tal, Choppers así me flipan. Nunca he tenido ninguna porque para ciudad no... Yo cuando tuve moto era para... Tuve una de carretera, pero no demasiado tocha, sino una 125. Más que nada para moverme, pues lo típico de las carreteras de... Donde iba a currar y todo el rollo, pero también para moverme por ciudad. Entonces no me interesaba una moto muy tocha de carretera. Pero quería una Chopper y me estuve, pero a punto. Lo que pasa es que no es práctica, no. Para ciudad no es nada práctica. Raro que no me haya estrellado. Lo mejor es el casco. Sí, es que el casco se pone el que quiere, tú. El casco, yo se lo tenía puesto en su momento y se pone el que le da la gana. No sé de qué depende. Casco de bombero. Es que no, yo no llevaba este, tú. Casco. Antibalas. Es que ahora ya ni me acuerdo. Este creo que era. Casco con calavera. Pero no sé por qué se pone el que... Creo que es cuando me cambio de set o algo. Sí, este llevaba. Cuando me cambio de set se le va la pinza, ¿sabes? Y si se pone un casco o lo que sea, pues... quita el que tengo, la selección, y se pone el otro. No sé, es muy, muy, muy raro. Ah, que por cierto, ya como dato, ¿vale? Esto, pues si realmente os interesa alguno que esté jugando al GTA y tal. Lo de la placa esta del FIB, que esto lo vi yo de casualidad, ¿sabes? Cuando estás haciendo la misión que hemos hecho antes del la de coger... Ir donde la cena esa del crimen, coger los... Lo diré. Las tarjetas y luego ir al edificio del FIB. Vas, coges, haces lo de las tarjetas, ¿vale? Te coges a los tíos, los matas, coges la tarjeta y entonces directamente te vas a una tienda del... te vas a una tienda de ropa. Y no me acuerdo si era o te ponías tu estilo. Sí, te ponías tu estilo y se te quedaba la tarjeta. ¿Vale? Y luego lo guardabas y ya está. Y ya se te queda, ¿ves? Que yo siempre en este estilo tengo la tarjeta del FIB. Entonces lo tengo ya de serie, así. Ya nada, mira, vendiendo Marías. Es que ya digo, si queréis un día me pongo a enseñarlo y tal, pero... Que mira, que tengo aquí los... Bueno, ahora no sé, ¿eh? Como que estoy inseguro. Pero que tengo todos los negocios y los tengo, ya te digo, puestos para... Pues eso, que el de marihuana, por ejemplo, hasta arriba, ¿vale? Para que se vea ahí toda la María en el... No sé, más decorativo y tal. Si realmente no, eso no he hecho mucho... No se saca mucha pasta, entonces... Y es muy lento y todo, es que no, no sé, nunca me ha convencido. Lo que sí que he hecho ha sido misiones del búnker, que eso también da dinero, pero... Es que los tengo todos. Escogí esta zona... Vale, y tengo todo, pues este, el de producción de cocaína, el de meta, el de falsificación de documentos, el de dinero sucio y el de falso. Sí, y este, ya está. Pero los tengo todos y hasta, bueno, no sé si en todos tengo todas las mejoras, pero al menos en este creo que sí. El de falsificación de documentos y este puede ser que no, pero es que son negocios muy cutres, ¿sabes? Y yo qué sé, no. Tampoco influye demasiado las mejoras para la apariencia. Pero bueno, pues nada, tú. Lo voy dejando por aquí. Como siempre, muchas gracias por haberos pasado. Espero que hayáis disfrutado, o al menos que hayáis estado entretenido. Y nada, nos vemos en el siguiente directo. Venga, un saludito. Hasta luego.